suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de un tema muy importante que afecta al Barcelona, que son las inscripciones de los jugadores renovados y de los nuevos fichajes que ya hemos hecho para la próxima temporada, y de otros que van a venir también. Estoy escuchando muchísimos comentarios por ahí, sobre todo de la caverna, que el Barça no va a poder inscribir a esos jugadores, que el Barça no va a poder inscribir a sus jugadores renovados, y que el Barça no va a poder ni fichar más, y si los ficha, pues tampoco los va a poder inscribir. O sea, todos los medios de la caverna, si tú entras para leer algo importante, pues vas a ver solamente las rajadas contra el Barcelona, ¿eh? Y poniendo demás periodistas de renombre. O sea, no estamos hablando de aficionados normales que simplemente opinan y tal. Estamos hablando de periodistas de renombre. Yo no doy publicidad a nadie, no quiero mencionar los nombres, pero nosotros los culés ya sabemos quién son. O sea, artículos y artículos de páginas y páginas rajando del Barcelona, ¿eh? Que está endeudado, que no va a poder fichar, que no va a poder escribir, que no sé qué, que no sé cuál. A mí, sinceramente, esto me da pena. Esto me da pena porque viene de gente profesional. O sea, de gente que debe tener dos dedos de enfrente antes de escribir un artículo. O antes de opinar en un periódico o en una página deportiva. Sabemos de la rivalidad, sabemos que el máximo rival del Madrid en España y en Europa es el Barcelona, y sabemos que el equipo que más destroza al Madrid es nuestro querido Barcelona. Es más, como dijo el crack Thierry Henry, exjugador del Barcelona entre otros equipos, que el Madrid les tiene en Europa, los equipos tienen miedo al Madrid, pero el Madrid tiene miedo al Barcelona. ¿Por qué? Porque somos el equipo que más aplasta a Real Madrid. Y ese es el motivo de ese hate de la caverna y ese odio, que al fin y al cabo esto es un juego, es un deporte, que tiene que ser limpio, que no tiene que existir el odio y el hate. Rivalidad deportiva, toda la que tú quieres, pero el hate y el odio, pues sinceramente no tiene que existir, y más viniendo de profesionales como periodistas de renombre. O sea, del caso Negreira hemos llevado más de 3 meses. Dale que te pego con Negreira. Tú enciendes la tele y todos los medios de la caverna comprados no hacen más que rajar del Barcelona. Parece que el Barça ha cometido un crimen o ha matado a alguien. Y lo más gracioso de todo eso, sin ninguna prueba, que Seferin va a echar al Barcelona 5 años de la Champions League. Que no van a jugar la Champions League 5 años. Lo dan por hecho, ¿eh? Y los pobres madridistas se lo creen, se lo tragan todo. No hay filtro, hay que tener filtro en la vida. Toda la información que tú estás almacenando en tu cerebro debe pasar por un filtro. Si no pasa por un filtro, te manipulan, te van a manipular, y tú tienes que ver la verdad, ¿eh? La verdad, seas del Madrid o seas del Barça, tienes que ver la verdad. No tienes que dejarte influir por gente que quiere hacer daño al Barcelona por dinero. Yo todavía me acuerdo del año pasado, cuando decían que el Barça, es que me da hasta risa, no va a poder fichar, que el Barça está en la ruina y que no va a poder hacer ningún fichaje. ¿Cómo van a
fichar a Lewandowski, por favor, si no tiene ni para comprar las pipas, ¿eh? Periodistas de renombre. Ojo, el nivel periodístico de este país. Fijaos, el nivelazo del periodismo que hay en este país. Si el Barça no tiene ni para comprar, ni para tomar un café, ¿cómo va a comprar a Lewandowski, hombre? Koundé, esto es imposible, ¿eh? ¿Rafinha? ¿Qué estás diciendo? Tú estás viviendo en el país de Alicia de las Maravillas. ¿Os acordáis, no, amigos culés? Cuando decían que el Barça no iba a poder fichar a esos jugadores. Luego, desde la puerta, ¡pum! Uno tras uno. Lewandowski, fichao. Koundé, fichao. Christensen, fichao. Rafinha, fichao. Y luego, cuando hemos fichado a esos jugadores, pues la caverna empezó. Que no lo van a poder inscribir. No. No lo van a poder inscribir. Es totalmente imposible que el Barça... ¡Uy! El Barça está en un lío. El Barça se va a quedar colgado con esos jugadores que se van a ir gratis a otros equipos. Que Lewandowski va a ir gratis porque el Barça no lo va a poder inscribir. Que Koundé va a tener que regresar al Sevilla o ir al Manchester City. Que no sé qué, que no sé cuál, ¿eh? Hate saliendo por la boca, ¿eh? Además, sin ningún argumento. Es que el problema es que los periodistas de la caverna, pues en vez de decir de verdad lo que creen o la información que tienen, simplemente comentan su propio deseo. Es como el fichaje de Real Madrid. Afirman que el fichaje de Real Madrid está hecho, ¿por qué? Porque es su deseo que Mbappé fiche por el Real Madrid. Ya está, como nosotros deseamos que Mbappé fiche por el Real Madrid, pues nosotros tal, está confirmado, porque es el deseo. No es que tengan información, vamos, cero patatero. No tienen absolutamente nada. Más comentan su propio deseo. Todos, ¿eh? Los de la caverna, que ya sabemos quiénes son. Y ahora vamos al tema principal de hoy. Bombazo de última hora desde Turín. Una fuente italiana muy importante y cercana a la Vecchia Signora acaba de informar que el Barça está avanzando para cerrar un fichajazo bomba mediante trueque. Se trata de nada más y nada menos que el delanterazo internacional italiano de tan solo 25 años de edad, Federico Chiesa. Hijo del mítico delanterazo italiano del Parma, Enrico Chiesa. Pues bien, la Juve quiere cambiar a Chiesa por Frank Kessié. El Barça le gusta este trueque y Chiesa está dispuesto a jugar en el Barcelona la próxima temporada. Me parece, sinceramente, un trueque brutal, porque el centro de campo del Barcelona está más que cubierto con los fichajes que hemos hecho en el centro de campo y que podríamos hacer en el futuro. Puede que el Barça haga más fichajes de centrocampistas. Y me parece a mí, Federico Chiesa, un pedazo de delanterazo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.